Alright. Oh shit, what the fuck? This thing can never just be smooth, right? Oh god. Hey. Can never be that simple, can it? Can never be that simple. Alright, so we're live. Back. I don't really wanna. And let's just jump right into it, actually. Mostly because I have to be up early tomorrow, but I still wanted to play some Sekiro today because it's a fantastic game, even though it's frustrating as fuck. But you know, still having fun. So yeah, let me just launch the game and we can go ahead and pick up where we left, which is with the, we're gonna level up for a little bit, probably like a good half an hour or so, and then this thing doesn't want to open. Ow. We're gonna be leveling up a little bit, and then we're gonna try to take on the, I think we gotta try to take on the grandma. It's either that or the bull. What the fuck? Dude. I just want to have my protein shake. Let me. We already stopped the music, right? Oh. Alright, well, let's just jump right into it. Take on the grandma. Oh god, am I gonna have issues with the controller again? I think I am. There you go. It's always something. I can never just launch this game and have some fun. There's always something going on. Alright. Let's start recording as well. Cool. And we should be all set. Alright, we're back, baby. So
Ah, I didn't fucking. Alright. I don't want to deal with the wolves. The rats are there. It's all right. Okay, skill points that I spent on the death blow giving me HP back, definitely worth the money, dude. Ho! Both of you, motherfucker. Oh, that's right. If I block the, what are you doing? If the Deblo gives me, oh no, but it's the Deblo, not the blocker. Yeah. Also, where is the other one? Because I know every single time that I reach that guy. Somebody sees me, but I don't. Oh, he's right there. Okay. Right, that makes more sense. What up? Come here. I missed that. Stop. Oh. Whoa. Chill. Come down, maybe. We're not in a good spot. We're not gonna take on the bull, obviously. But I think I know what we can do to get. Cause I don't want to use the seed right now. I think we can just kill the geckos with death blows and try to get some of the health back. Yeah. That worked like a charm. Alright, yeah, we're not at 100%, but that's definitely better. Definitely better. Alright. Did I change? You know what? I just realized. No, yeah, I did. I did. Okay. Just double checking something. All right. So and then here we can just get rid of one of these guys and the other one as well. That's it, we're good.
Cool. With those again. I know that the axe works with them, but I really don't want to deal with them. I already got what I needed from them. That's, I am good. Let's just explore a little bit over here. I wonder if there's anything that we're missing. Well, certainly does not seem like it. Considering how massive this game is, I am very glad that we don't have stamina that we can run out of, because that would be awful. Yeah, he already gave me what I needed to. Poor little dude. It's alright. We're almost there. We almost have one more. There it is, there's one. This face is so ugly. Oh, come on. Alright, we can level up now, but I don't know if we... Let's get one of them, actually. So... requires grappling hook. This one could be good, so let's get this one. And now I can see these. Okay, so nightjar slash, where's the combat art? A spinning leap attack that can quickly close or create distance from foes. A technique of the, okay. Uses the weight of their massive shuriken to add force to the blow. Oh, okay, so the Shinobi prosthetic is made of heavy steel and can be used in a similar capacity. LB plus RB. Okay. What did I get though? I got the grappling hook attack. Okay. Oh, there's an, what the hell? I did not know there was another rat over here. Cool. A page torn from the Shiva Arab catalog. Snapsy natural grows in ravines and deep valleys, according to denizens of the Sunken Valley. In marriage to the great serpent. Oh! If one wishes to become a bride, they must enter the belly with a serpent in the valley. Oh, so we are gonna
go into the serpent at one point. Okay. Wait, there's something over there. Aqua sugar. I have no clue what to do with all that sugar. I still got all of them. Oh yeah, I remember. I know what. Now we can. I think it's faster this way. Yeah. I wonder if he's gonna give me anything for that. Yeah. I know. That's it. The rat people. I think I can make it there, right? Let's try something real quick. Nope. Or have I been there before? No, it just kills me. Even yeah, no, I've been there though. I've been there. Okay. It kills me right now because I'm too high, so it takes it as like a falling off the game, but I definitely been there. Okay. Yeah, he's still there. Okay. In that case, let us travel. There's also that guy at the bottom that has the cool sword. But I don't know. Well, I guess we could try to take on him, right? We can also do that. Wait, is there no way to? There is no way to get over there, huh? Serious? Yeah. Fuck, there is no way to get over there. What if I jump? I did not jump. Okay. From there, maybe? Yeah, I think if I jump from the top, I can make it. Goodbye. From here, I just don't want to go through the serpent again. Gachin's sugar. Nope. Alright. That didn't work. Never mind. Or is it this one? I think it might be this one actually. Okay.
Nah. Oh, we have to go through the serpent again. I don't know if I'm down to that. We have to keep leveling up. That's the only thing I can think about. Do I have any items? Anything that I need to... Divine confetti. Confetti imbued? With divine blessing me for driving away apparition. The paper is made. No. A piece of pottery that breaks with a satisfying crack when thrown. Thrown at enemy to draw their attention. Yeah. A purse filled with a large amount of scent. It can be used to acquire the scent inside. Pellet, divine grass. Kusabimaru. Number prosthetic young lord's bell charm, shinobi's direct text. Yeah, I don't think I have anything loaded. Shuriken, yeah, I don't have anything right now. I really don't want to fight her yet. There has to be a way to get to that side without having to go through that whole thing again. Okay, I have two things in mind. No, dude, come on, just... Oh, God. Just jump, my dude. Yeah, he's not gonna make it. Alright, so that's the first idea that I have. The other one is... Yeah, okay, I can reach that one. Okay, cool, cool, cool. It doesn't count as a... That's a fall. Until I reach, like, below that level. Cool. This is doable, this is doable. So, I just have to... Fuck you, man. I got it. Okay. Oh, wait. It's not here. It's through here. The serpent is in here?
It's not coming out. Holy shit, it's not coming out. Oh. Okay. Wait, there was a... ¿Qué pedo era? ¿Cómo estás? No te apures, no te apures, carnal. ¿Cómo andas? Sí me imaginé, güey. Cuando me mencionaste lo de... que acabas de llegar, no... Bueno, primero, asumí que llegaste un poquito tomado. No sé si estoy en incorrecto. Y luego dije, este güey o se quedó jetón, o se quedó jetón, porque pues ya eran como a las 2 de la mañana más o menos. ¿Cómo andas, güey? Estás en todo lo correcto. Sí, no, no te apures, pues yo sabía, ya era bien tarde. Yo nomás le estaba... Me quedé hasta muy noche porque... No sé, como que tengo el horario ahorita medio volteado otra vez, güey, porque estoy llevando al trabajo a Alex. Entonces... Me la paso despierto de noche y de día, vaya. Oh. Pero, oye, güey. Ayer ya no me platicaste nada. ¿Cómo estás, güey? ¿Tú qué? ¿Qué hice el trabajo? ¿Qué hice? ¿Sigues ahí en Starbucks, güey? ¿Cómo te está yendo en la escuela? Ahora que ya estás en UTEP. ¿Cuánto te falta? A la madre. Hoy me voy por trabajo de escuela por ahora. Está en el hospital de Northwestern de enfermera. Lleva ahí ya desde el año pasado. No, de hecho, cuando nos mudamos, ella ya tenía la oferta de trabajo, güey. Nomás que tenía que... Buscando una cueva, güey, perdón. Tenía que... ¿Qué estoy diciendo, güey? Nada. Ya cuando veníamos ya tenía trabajo ella, güey. En el hospital ese. Y hace poquito... Creo que sí te dije, güey, no sé si te acuerdas. Tengo dos trabajos ahorita y conseguí trabajo en ese mismo hospital, pero yo de investigador. Como haciendo research para la universidad y así. Agarré jale ahí también. Pero ahí anda, ahí anda. The fuck is that? What? Con la escuela todo perfecto, me faltó todavía como 3 años y hasta el pues también, todo más linda. La linda me hizo enojar. Ah, sí, cierto, se me olvidaba. ¿Quién era linda? Te iba a preguntar de que la linda, tú, o sea, estás hablando de tu chica o qué, pero no me acordé que es la gerente de distrito. Qué bueno, güey, me da mucho gusto que esté yendo bien en la escuela y que ya cada vez te falte menos. Sé que 3 años se escucha como un chingo, pero. La verdad es que se pasa muy rápido. Tal vez demasiado rápido. ¿Pero por qué? ¿Por qué te hizo enojar? ¿Qué hizo ahora? Yo sé que la señora está medio...
Esa señora está medio curiosona. What the fuck is what? Que chingón por Alexi por ti. Gracias, güey. Muchas gracias. Ya estoy ya más tranquilo. Más a gusto. Pues de hecho voy a ir a visitar, güey. El jueves. Voy a ir de jueves a martes. Obviamente, pues voy a ver a mi familia y así, pero creo que era por acá. Pero quería llegar ahí al Starbucks a saludar. Bueno, es que está, no sé si voy a alcanzar, güey. Sí quiero, la verdad sí quiero. Quiero decirle hola a Vianey y a, pues a los que sigan, pues, porque yo sé que ya se han ido algunos. Pero nomás que nomás, creo que nomás voy a estar ahí. Haz cuenta que llego el jueves, güey, en la mañana tarde. Voy a comer con mi suegra. Y luego me van a dejar en el puente y yo voy a ir con mi familia toda la semana, o sea, de jueves a lunes. Y luego nos regresa, el martes nos regresamos a El Paso y el miércoles sale el vuelo. Creo que así está el rollo. No recuerdo bien. Bueno. Sí, el otro día fue a checarme para ver cómo. Espérame. El otro día fue a checarnos, güey, para ver cómo trabajábamos y así. Y pues se quejó que tenía collares, aun cuando los tenía dentro de mi playera, una mamada. Pues sí, yo sé, güey. Pero pues no te, o sea, no te hizo un write-up o algo así, ¿no? Creo que mientras no te haya hecho un write-up o algún tipo de corrección, no hay tanto pedo, güey. ¿Dónde está el chingado? No mames, que no va a salir. Bueno. Qué chingón, ahí te esperamos. Sí, güey. Sí, la verdad sí quiero, quiero. Al menos antes de que me dejen en Juárez, quiero llegar al Starbucks. Esas son cositas chiquitas, pero me caen, güey. Más feliz. Yo. Lo único que llegué a aprender, güey, de gerentes de distrito es que yo no les confío en nada, güey. O sea, son muy amantes del corporativo, ¿sabes cómo? O sea, como que es, porque ya me han tocado muchos así de que llegan y de que, no, sí, chavos, nosotros los escuchamos y los queremos y nos queremos que tengan un ambiente a gusto de trabajo y que se sientan con la confianza de que somos una familia, ¿verdad? Y aquí todos. Pero cuando vienen los putazos así, güey, la verdad es que esos güeyes no la piensan dos veces en
en correrte o en meterte en pedos o lo que sea. Que yo entiendo que es su jale, pero también es como, ay, güey, o sea, bájale dos rayitas. Así me pasó también acá con la gerente de distrito en Chicago. Como que empezó así muy amigable, porque pues llegué con la misma actitud así yo de, no, pues yo quiero ayudar y quiero pues hacer el pedo bien y todo, ¿no? Como lo solemos hacer. Pero pues son puras palabras, güey. O sea, la verdad es que son, todo lo que dicen son puras palabras vacías. Le creo más a un gerente que a un gerente de distrito. Y eso también el gerente depende mucho, porque también mi gerente de allá era muy, digo, de aquí, con el que estaba trabajando antes, era muy de que muy igual. Que no, nada más ténganos paciencia, chavos. Ya vamos a contratar. Ya no vamos a tener cierres de tres o dos personas. No se rajen. Y ya era como 2 meses pasaban, güey. Y nada había pasado, nada contratado, nada. Y seguimos partiendo nuestra madre. Entonces era como que, mame, señor. Al menos hájale a la mamada de que algo está haciendo, ¿no? O sea, jump to the grass. DDD. What's going on, DDD? Jump to the grass. Oh, you meant in the little snake section? Yeah, no, I already got over that. I'm just looking for the cave where the big dude with the shiny sword is, but I can't find it. No bueno para nada los güeyes. Pues sí. Como yo lo veo, güey. Los únicos que le saben a los chingazos y al estar ahí en el suelo son obviamente los baristas. Luego los supervisores. Y los gerentes, güey. Y eso que la neta. Hay de gerentes a gerentes, güey. Yo por eso yo quería tanto por eso a Vianney, güey, porque la neta, pues Vianney no le saca, ¿sabes cómo? O sea, Vianney sí es de que te ve batallándole y se pone el apron y va y te tira paro, güey, o sea. Ah, sorry, güey, me distraigo mucho platicando. Ánimo, carnal. Descansa, buenas noches, que te va muy bien mañana, güey. Y espero poder verte pronto, hermano. Un abrazo. So, I cannot find the cave. I don't know if I'm misremembering. No, actually, I can check that. Yeah, I can check that. Because I have the VOD on my last stream. Because the way I remember it is that I stumbled upon a cave. After I finally got over that little serpent section. And I could either like keep going up or go down and fight whoever that was. But I just kept going up, but it's, I don't see it though. Does anyone know what I'm talking about? Let's see. Okay. I think it's. I can't find it. I can't find it. Oh, wait. I think I found it. Yeah, I think it's this section. Okay, I think it's this part right here. So,
So I kept going. I found that. Oh, okay. I know where it is. I know where it is. I knew I wasn't. I knew I wasn't hallucinating. Okay, I know where we're going now. Let's do this. We got 1 more hour of this before we log out and then stream Warzone on the Spanish channel, so. All right, let's see. So we're gonna try to get that. Sorry, but you turn around. So we're gonna travel to the. Okay, yeah, I wasn't wrong. It's over here. It's in the stairway. So I don't know why my head started hurting. I'm sorry. All right. So we go. We go here. Don't remember. Am I doing this right? I don't even know if this was the path. No, this is wrong. This is not it. This is not it. Are you serious? Am I? I don't know why it has to be so confusing. Okay, so. I think the easier way to find that is gonna be through. Yeah, over here. Okay, so let's just go through this. Are they gonna see us? No, we're not. They're not gonna see us. Over here. We already opened the store. Yeah, it has to be through here. All right, here we go. So. There it is. Here it is. Okay. Damn, I really got mixed up. I don't know what happened. Okay. So I'm hoping that.
Because that shit looks sick. I don't know what it is. Oh! What the fuck? The Headless? What the fuck? Look at all the flops right there. That's short though. Okay, here we go. Whoa. Whoa. Dude. Yeah, I don't think I'm ready for that. Lesson learned. Okay. I'm guessing if you defeat them, you get that sword. Hopefully. I don't know. It looks sick. It looks sick. That's all I know. I want to get that sword. Here we go. Leveling up. I think this stream is gonna be all about leveling up now. Because I cannot. What up, my guy? Jump up here. Come on. Hold up. Shut up. I hate the... And then there's another guy over here. Where are you? Oh, he's not there anymore. Okay. There were more guys in this section, wasn't there? Anyway. Don't matter. So strong.
I said it before, as soon as I get... As soon as I knew, as soon as I was gonna get that axe, that I was going to just kill those guys over and over again. Hell no, you're not going down that easy. Almost won. Actually, I don't think it matters anymore. I hate the arrow guys. I hate the arrow guys. What the fu- Oh, there's two guys over here. Okay. Got one of them. Let's get the other ability, which was chasing size. Nice. Dude, leveling up here is so difficult. It is actually pretty difficult. Mid-air, prosthetic tool, fang and blade. Emma's medicine, potency. Requires a latent skill, increases the healing effect of recovery. Oh, okay. This one will be super useful, actually. Special sword attacks can be performed immediately after using the prosthetic tools. Prosthetic tools are B right after you. Okay. So in that case, let's try it with the... I'm an idiot. That's not what I meant to do. I keep mixing up my buttons. I am stupid. It's this one over here. Heal you. Where you going, motherfucker? Damn! I never noticed that he runs away. Okay, we can try this here. Oh! Wee. Oh! Oh, what? What? Okay. ¿Este stream es en español o en inglés? En lo que me hables, yo te voy a contestar. Pero no te reconozco. ¿Te conozco?
No reconozco ese usuario. Uy. Estoy... Sí que tengo un pequeño crisis de identidad cuando se trata de lenguajes, pero... Pero en general, en lo que tú me platiques, yo te contesto. Oh, oh, what the fuck? El algoritmo me lo comentó. Ah, con razón, no te... Bueno, reconozco casi todos los que llegan aquí de repente. Tengo... no sé si dile seguidores, pero viewers que van y vienen, y trato de recordar todos sus nombres. ¿Cómo quieres que te diga a ti? Porque se me hace raro decirte usuario. Usuario 46. Aquí estoy, ya lo vi. Shidori Tete. Recomendado. Qué raro que te haya recomendado el... Un momento, creí que Irán me estaba hablando solo. No. Está platicando. Está hablando solo en español. No, 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 estaba platicando conmigo. Este... Qué raro, a ver, déjame reír, porque me... Ese comentario me acaba de hacer caer en cuenta que tal vez... El idioma lo tengo en... Va, qué raro. Yo no sabía que YouTube hacía eso. No sé si detecta el lenguaje que estamos hablando, pero... Qué curioso que te lo haya recomendado. Pues bienvenido. Bienvenido, usuario 46 de la banda Tool. O Tool, no sé. ¿Qué te trae por aquí esta noche? ¿Qué cuentas? ¿Qué hice tu vida? ¿Has jugado Sekiro? ¿Te gusta Sekiro? ¿O From Software? ¿O...? ¡Ah! Bueno. Está bien. Fíjate qué bueno que me preguntaste también. No, rara vez llegan y me preguntan eso, o sea, al en vivo. Como que en qué idioma va a estar. Como que nomás llegan y me hablan en idiomas diferentes, y es cuando entro en una crisis de... ¿De qué digo? ¿Cómo hablo? ¿Quién soy? ¡A la madre! No, no. Viendo unos videos en inglés y aquí estamos. Ah, ok, ok, bueno, eso tiene un poquito más de sentido. Me había sacado de donde dije, no creo que YouTube sea tan... Bueno, tal vez sí, pero no sabía que YouTube era tan invasivo. Me enganché con Dark Souls porque estaba barato en Xbox, y a pesar de que terminé la trilogía, le tengo miedo a Elden Ring, y ni se diga Sekiro. Luego, what's up?
Se ve que eres pro. No sé si, yo no sé si, no sé si diría que soy pro, pero me gustan mucho los juegos de From Software. Fíjate que si te gusta, si te quedas enganchado con Dark Souls, yo empezaría con, o sea, de esos dos, de Sekiro y de Elden Ring, yo empezaría con Elden Ring. Tremendo juegazo, güey. Bueno, no sé si eres hombre o mujer. Si eres mujer, perdóname, no te quiero decir, güey. Y si eres hombre, tremendo juegazo, güey. Es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida. Y te lo recomendaría para que continuaras, porque bueno, podemos intentar esto. Porque va más de la mano del estilo de Dark Souls. Porque siéndote muy sincero, este juego, el Sekiro, me ha hecho batallar. Me siento como un perro novato en estos juegos, a pesar de que he jugado ya bastantes. Está pesado, güey. No sé por qué está tan difícil. O también, no sé si has jugado Bloodborne. Bloodborne está muy bueno también. Creo que sería mi favorito. Amo Elden Ring. Es mejor, de los mejores que he jugado en mi vida. Chinga. Pero, a ver. Pero Bloodborne, no mames. Esta es una obra maestra, diría yo. Ay, güey, no sé si... que esta viejilla ya me mató varias veces. Es mucho bloqueo. Es mucho hacer perro y aquí. Y es mucho de... Me va a quebrar. No, güey. Me agarró. No me termina. No.
esto, yo no a nada de que me parta mi madre. No, 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 no. Estaba una nada, yo también lo maté. Nunca había estado tan cerca, qué estúpido. Oh, no, ok. Ok, sí se puede, sí se puede. Quedé en irme en aproximadamente 40 minutos. 40 minutos es suficiente para matar a esta anciana. Bloodborne lo jugué después del 3 y se sentía más rápido. Quedé quemado de los souls y me fui a otros géneros para que le regresara. El dilema es que si me atasco muy feo con los jefes, porque es puro parry, y el enemigo me abruma porque sea el mundo abierto. Creo que sí está muy abrumador, güey, la verdad. O sea, lo de Sekiro. Porque, por ejemplo, en Dark Souls y en Bloodborne, no sé si tú lo sentías así, pero como que el parry era un poquito más, no tenía tanto enfoque, ¿sabes cómo? Y aquí es puro parry. O sea, todo se trata de hacer parry en el momento correcto. Jefe tras jefe, incluso los enemigos menores o cosas así. O sea, todo es parry, 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 parry. Y si no lo haces bien, hasta un güey cualquiera ahí del juego te puede matar en chinga. Entonces, sí está muy... está como cansado, güey. No sé si me explico. Como que después de que te estén parte tu madre y así una y otra vez, es como que, ay, güey. Pero cuando los matas, es... cuando terminas matando a uno de estos güeyes, a un jefe, sea un mini boss o sea un jefe de neta, es extremadamente satisfactorio, güey. No, no sé por qué. O sea, es como que, no manches, lo logré. O sea, está muy cabrón. Y Elden Ring, fíjate que al principio sí está medio raro cuando juegas, güey. O sea, como que empiezas a jugar y sí sientes ese sentimiento así. Bueno, sientes ese sentimiento como de, pues, ¿ahora qué hago? O sea, puedo ir a donde sea. ¿A dónde chingados le doy? O sea, ¿camino para acá o me voy para acá? ¿O le sigo intentando con este güey hasta que me salga o qué? Pero... no está tan abrumador como uno pensaría. O sea, como que la verdad es que te entretienes tanto con el juego que no te cansa, güey. O sea, sí, sí se siente... no, sí me dio. No. Medio. Está bien, está bien. Rápido, 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 rápido. Y aquí el juego este, güey. Ah, se me mató. Es que me estoy enfocando mucho en el... en la barra esa. Bueno. Y aquí, por ejemplo... no sé si estás familiarizado con el juego, o sea, de cómo se juega Elden Ring, digo Elden Ring, Sekiro y así. Pero... de Level Up lo dejó... un güey de Level Up lo dejó su novia por culpa de Sekiro. ¿Es en serio?
No va. Por culpa de Sekiro me atrevo a decir que se ve desde lejos que es el más exigente de todos. Sí. No sé si mi esposa me va a dejar por este juego. Pero ya ves que, por ejemplo, en Dark Souls o en Bloodborne, incluso en Elden Ring, no sé, es un poquito más extenso, pero como que te puedes aventar las primeras 2 a 3 horas y sientes que ya saliste como que de la etapa inicial del juego. O sea, como que ya puedes pasar a otras cosas porque ya sabes bien más. O sea, como que ya sabes, ya le agarraste el rollo al juego. En este juego llevo, yo creo, unas 10 horas entre todos los streams pasados y así. Y siento que sigo atascado como que en el aprender. O sea, no sé. Me siguen soltando cosas que yo digo así como que, ¿qué pedo, güey? Muévete, muévete. No, güey, muévete, por favor, papi, no hagas eso. Me agarró por la espalda. No sé por qué no la siguió. La mira no siguió a la anciana esta. ¿No te pasa que entre mayor eres, menos ganas te dan de aprender mecánicas nuevas en los videojuegos? Me veo muy viejo. No te creas. Fíjate que no. Es una buena pregunta, creo que nunca me han hecho esa pregunta. Creo que me pasa cuando siento que el videojuego no es. ¿Cómo lo puedo decir? No es recompensante, a mí sí. Pues, ¿cuántos años tienes tú? Porque, por ejemplo, me gusta jugar Call of Duty. También me gusta mucho jugar Apex Legends. Y por ejemplo, Apex tiene muchas más mecánicas que Call of Duty. Porque cada diferente personaje tiene sus habilidades y todo, ¿no? A mí lo que me pasa es que con juegos como Apex, que la neta no se siente tan recompensante el ganar y el agarrarle mucho a un personaje y volverte super pro y así. Es como que ese tipo de juegos sí me da hueva, o sea, sí es como que, bueno, ya tengo a mis dos, tres personajes que le agarré la onda, ya, o sea, ya no quiero estar batallando. Porque es un juego bien X, o sea, no tiene nada de.
Pues es un Battle Royale. O sea, no le veo mucho atractivo fuera del jugar con los compas o pasar el tiempo un poquito menos estresante que con un juego así, como Sekiro. Pero por ejemplo con Sekiro, o con Elden Ring, o por ejemplo con Resident Evil, los nuevos, o con... ¿Qué te gusta? Death Stranding, o con juegos así, o sea, como que géneros nuevos, o juegos nuevos. No me molesta porque me siento que nunca he jugado un juego así que yo diga, ah, qué pérdida de tiempo. O sea, no... Acabé el juego y la neta siento que no... Me divertí una nada. Nomás me estresé. Eso, rápido, rápido, rápido. Eso, eso, eso. No mames. No, güey. Sí, güey. Sí, güey. Oh, no mames. Oh. やるじゃないか、せがれ殿。ならば、我が幻に惑えろ。ああ、ノマメス。ケセストウェイ。されと思うか。I love him. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es esto? Güey. Pásate de lanza. No puede ser. Oh. Y tengo juegos comprados por ofertas, pero me da una flojera grande aprender a empezar de cero. Bueno, eso sí me ha pasado, pero creo que cuando me pasa eso es cuando siento que el juego no es para mí. O sea, como que la cagué, pues. O sea, me gasté feria que la neta no vale la pena. Por ejemplo, me pasó eso con un juego que se llama The Forest. Compré The Forest cuando no tenía... Lo compré sin saber que mi computadora no podía correrlo. Era cuando no sabía mucho de computadora. Y... No, pero sabes que tengo que comprar más... Tengo dos. Tengo que comprar más de las semillas esas. Entonces lo compré, no lo podía jugar. Y como no lo podía jugar... Pues lo dije ahí, o sea, dije, bueno, pues después cuando tenga una computadora que sí lo pueda correr, lo juego.
Ya, eventualmente me compré una laptop que corría bien los juegos y todo eso. Y me puse a jugar The Forest. Y me pasó eso, así como dices. O sea, dije, qué hueva. O sea, tengo que... Es aprender, o sea, es aprender como que todas las mecánicas del juego. Tengo que construir un chingo de cosas. Tengo que recolectar materiales. Tengo que aprender, no sé, los diferentes tipos de enemigos. Tengo que... Y dije... Sí me... Fue una de las pocas veces que sí me arrepentí y que dije como... Cabrón. Como... la cagué. O sea... no puedo comprarlas. Fuck. Oh. Y ya, o sea, ahí se quedó el juego. La verdad nunca lo volví a abrir. O sea, lo abrí, jugué como unas 2-3 horas. Cuando caí en cuenta de qué tan profundo era como que el mundo y las reglas y las mecánicas y todo, fue cuando ahí sí yo dije, nada, güey, chido, o sea, no puedo estar... Sí, no puedo estar aprendiendo tantas cosas ahorita que tengo jale o que tengo escuela o que tengo... No sé, o sea... No es por sonar como que payasón, pero sí es como... Sí sería una pérdida de tiempo. Cuando a mis 15 jugaba hasta el final juegos pedorros como Resident Evil 6. Pues que también es diferente, ¿no? O sea, como... Tú me comprenderás, tenemos más o menos la misma edad. O sea, el... Después de tus 20, la vida empieza... Bueno... Creo que en general, para la mayoría de las personas, cumples 20 y la neta es que la vida cambia un chingo, güey. O sea... Ya, ahora sí te pega lo que le decimos como que el mundo real, ¿no? O sea, el trabajo, el salir del trabajo y estar cansado. Dedicarle tiempo al gimnasio, si es que te interesan esas cosas. Si estás en la escuela, al no dejar morir la escuela a pesar del jale. Véngase para acá. Véngase para acá, vieja. No. Okay, ya la estamos derrotando considerablemente más rápido. El problema es las alucinaciones. Se puede, güey, se puede, se puede, se puede. ¡Wait!
No. No. Ya no tengo semillas, güey. Ya no tengo semillas. Tira paro. Güey. No mames. No puedo con esto, güey. No puedo. No. Ay, no mames. Ya tengo resurrección, pero derrotar a un jefe súper difícil todavía falta. Sí, pero lo que me duele es que ayer duré una hora tratando de ay, güey. Tengo que subir de nivel, no tengo lo que me hace falta para. Ok. Déjame revisar algo rápido. ¿Pero qué está diciendo? Sí, o sea, a lo que iba es que, pues tú me entenderás, o sea, la vida es, no te la quieres pasar enganchado en cosas así, ¿sabes cómo? Entonces, y cuando tienes 15, 16, 12, incluso 18, güey, me atrevería a decir que incluso 18. La verdad es que pues tienes más tiempo, tienes más paciencia. Muchas veces ni siquiera es tener paciencia, es a veces que no, pues te dedicas a juegos así completos porque no tienes. Otros, ¿sabes? A mí me pasaba mucho eso. Me clavaba con juegos muy específicos porque no tenía. Están disparando. No tenía para más. O para juegos nuevos o así. Entonces, pero bueno, ya, o sea, para resumir, ¿no? Mi regla es, si yo siento que el juego es recompensante, no me agüito. Va. Aquí creo que es, bueno, no sé si va a estar más fácil o no, pero porque este desgraciado toro me ha arruinado también toda la noche. Ok, este va a ser el último intento de la noche porque me tengo que retirar. Pero, si no lo logro,
Lo que va a proceder es que voy a jugar el juego fuera de línea para poder subir de nivel, porque si no me estaría aquí las horas. Y lo regreso e intentamos otra vez la anciana y el toro este. Porque este güey también está muy pesado. El último juego que me trajo, que me dio dopamina, fue Cuphead, pero el trabajo llegó y me quedé en derrota del boss final de Cuphead, pero ya perdí toda mi habilidad y no tengo tiempo. El trabajo llegó. Sí, güey. Te entiendo. Te entiendo al 100%. Muy buen juego, Cuphead. Ah, por ejemplo, Cuphead es un buen ejemplo de lo que estaba diciendo. O sea, el... es recompensante, güey. O sea, el juego está muy exigente, pero cuando logras algo, te deja ese sentimiento como de a huevo, güey. O sea, muévete. Está bien. Estamos prendidos en llamas. Estamos caballeros. No. Está bien. Se logró lo que se tenía que lograr. Skill increases the healing effect of recovery items. Sometimes it's generally too hard. So, as such, medical knowledge is vital. The only way to learn such techniques is. Okay. Ay, no. No me hagas esto, güey. Venga. Sí, no sé, te entiendo. Pero creo que cuando encuentras un juego así, que la neta sí te... Cuando encuentras un juego así que te reta de una manera compensadora o recompensante, no sé cómo llamarle, creo que ahí sí vale la pena como que hacer el sacrificio. Y... bueno, lo logramos. Damas y caballeros, logramos derrotar al tremendo toro asesino. Y yo creo que aquí la voy a tener que dejar por esta noche. Usuario 46. Me agarraste en una noche donde el stream se va a quedar corto. Ahorita me voy a pasar a jugar Warzone con unos amigos en mi canal en español de Twitch. Pues nuevo sábado.
Muchas gracias, usuario 46. Eres bienvenido a unirte, pero si no te gustan ese tipo de cosas, lo entiendo. Pero sería todo por esta noche. Muchas gracias por hacerme compañía. Nos vemos en la próxima. Que yo creo que sería o mañana o el martes. Pero sí. Bonita noche, carnal. Descansa, muchas gracias. And for those of you who are watching the VOD, for whatever reason, thank you for stopping by. Thank you for keeping me company, even if it's not live, it doesn't really matter. I really do appreciate every single one of you that stops by. And yeah, that's gonna be it for today. All right. Have a good night. Buenas noches, usuario 46. Nos vemos.